Textos políticos y sociales 1. Unidad 1. Módulo 3. En las críticas valorativas de la obra de Platón se pregunta: ¿es válida la comunidad de mujeres e hijos? ¿Es la unidad un bien del Estado? Se explica que es dudoso que la comunidad de mujeres e hijos promueva la unidad, puesto que ningún hombre puede ser feliz sin que algo sea suyo, ya que caería en el anonimato y perdería su carácter distintivo. Esto promueve la posesión y le da un giro a lo que es el concepto de justicia, anteponiendo a la posesión. Por otra parte, una dictadura puede tener unidad, pero atenta contra la libertad personal. Aquí se introduce el concepto de democracia, como lo conocemos hoy, la libertad en la democracia, aunque los filósofos van a abundar en este concepto. La diversidad en un Estado también es un bien. Todo ciudadano tiene el derecho de ser diferente de los demás. En la política, Aristóteles critica que la unidad no es necesariamente buena para el Estado y que no es necesariamente promovida por la comunidad de las mujeres e hijos. Para Platón, la mentira soberana previene la destrucción del Estado, pero es la preservación del Estado tan importante que niegue a algunos hombres la oportunidad de mejorarse a sí mismos. La democracia actual considera que el desarrollo individual es tan importante como el mantenimiento del Estado. ¿Puede un Estado como el que imaginó Platón en la República existir verdaderamente? Platón responde que el Estado perfecto requiere de que la autoridad pública y la filosofía se encuentren unidas en el mismo sujeto. Platón propone una profunda unión de las virtudes del filósofo y del hombre de Estado. La historia muestra a tales gobernantes y ninguno se aproxima a un Estado como el de Platón. Pero, ¿no hay una incompatibilidad entre las dos virtudes? Tal vez la mezcla de asuntos prácticos y especulación teórica no es posible. ¿Deben las cosas cambiarse y dejar de ser aquello por lo cual nacieron? No, aunque esto requiere otra argumentación. La historia está a favor de una respuesta afirmativa.